Hola y bienvenidos un jueves más a nuestro programa Gente Extraordinaria. Hoy nos hemos venido a APCA, la Asociación de Parálisis Cerebral de Alicante, una asociación que lleva más de 35 años trabajando con estos chicos y chicas con este problema. Hoy vamos a visitar su centro que aquí en Alicante tienen un centro de día, una residencia y un centro de educación especial. Y también tienen un centro de atención temprana en O'Neill. Queremos darle visibilidad al tema de la parálisis cerebral, para que usted, cuando vaya por una calle de Alicante, vea una persona en silla de ruedas que pueda tener parálisis cerebral o cualquier otro tipo de discapacidad, usted sea cómplice con ella, le ayude, porque no hay mejor terapia para ellos que una mirada de complicidad, una mirada de apoyo. Nadie quiere que el clima cambie. Quizá porque si lo hace, irremediablemente, cambiará nuestro futuro. Pero paradójicamente, para frenar el cambio climático, el único cambio verdaderamente relevante es el nuestro. Porque solo uniéndonos podremos favorecer una realidad sostenible. Crear climas propicios a aquellos cambios sociales, institucionales, culturales, económicos y empresariales capaces de lograr algo que ahora parece inalcanzable. Recuperar el equilibrio medioambiental. Tú puedes formar parte de esos cambios, de un esfuerzo conjunto del que la comunidad valenciana pueda sentirse orgullosa. Bueno, pues estamos con Elisa Torres, que nos va a explicar un poco en qué consiste APCA, cuándo nace APCA y qué actividades se hacen aquí. Elisa, como gerente, vosotros empezáis hace 45 años en un pequeñito local en la ciudad de Alicante, uh-huh. Y con el transcurrir del tiempo, con el esfuerzo de la asociación, de las administraciones también que os han estado ayudando, uh-huh. El esfuerzo de los padres. Tenéis una residencia que vamos a ver a lo largo del programa de hoy, tenéis un centro de día, tenéis un centro especial de educación especial, uh-huh. Y tenéis un centro de atención temprana en O'Neill, ¿no? Tenéis uh-huh. ahí muchos recursos. Cuéntanos un poco para enmarcar el programa que vamos a ver a lo largo de hoy, ¿qué es APCA y cuáles son los principales acciones que hace hacia las personas con parálisis cerebral? Pues nace por la inquietud de una serie de padres que necesitaban darle algún tipo de recurso a sus hijos e hijas y que no había nada. Entonces, pues nacen en un pequeño local, poco a poco, gracias a la administración pública, evidentemente, pues fueron recabando recursos. Se inició con un colegio y un centro de día que tenemos aquí, para posteriormente ya se creó la residencia. Y luego ya, pues ayer celebramos los 3 años de nuestro centro de atención temprana, que era un poco lo que nos faltaba. Entonces, pues tenemos esos 4 recursos, los 4 recursos tienen todas sus plazas concertadas y están totalmente llenas, no tenemos disponibilidad de ninguna plaza, por lo que nosotros seguimos con la idea de seguir avanzando y de seguir, pues eso, creciendo y construyendo algún recurso más, si es posible. ¿Qué es parálisis cerebral? ¿Cómo se produce la parálisis uh-huh. cerebral? Suele ser una lesión en el tono, en movimiento de las personas que la sufren. Puede ser que se dé durante el embarazo o durante el parto o en los primeros años de vida. Ahí es cuando es parálisis cerebral. Y normalmente estos trastornos motores suelen llevar asociados pues, trastornos cognitivos, sobre todo de comunicación. También es importante decir que es una lesión que es para toda la vida, es permanente y no es progresiva. Entonces, porque muchas veces se confunde con el daño cerebral o con otro tipo de patologías que no tienen nada que ver con la parálisis cerebral. ¿Qué hacéis con los usuarios de este centro? Bueno, pues depende de la etapa y al centro que asistan, es muy importante la atención temprana. Ahora mismo, antes no se le daba esa importancia que tiene, pero ahora mismo ya sí que se la está poniendo donde tiene que estar. Y luego, bueno, pues en el colegio es como un colegio cualquiera, lo que pasa es que tiene pues sus especialistas, tiene sus maestros de pedagogía terapéutica y tiene sus fisios y sus logopedas, su maestro de música, su maestro de educación física, como cualquier otro colegio.
Y luego ya en adultos más, los centros son más de mantenimiento, porque lo poco que, o sea, vamos a ver, el que no sea progresiva no es permanente, pero evidentemente si tú trabajas esa musculatura, si tú trabajas esa comunicación y demás desde bien pequeñitos, pues evidentemente los avances son mucho mayores que si lo haces ya a una edad tardía. Y en la residencia, pues lo que tratamos ya más es de mantener, que no pierdan toda esa autonomía que han ido adquiriendo a lo largo de las etapas que han pasado por los distintos centros. ¿Qué le podríamos pedir a la sociedad hacia el apoyo para las personas con parálisis cerebral? Porque me parece que todavía la sociedad rechazamos, ¿no?, cualquier tipo de discapacidad, cualquier persona diferente a lo que entendemos como persona normal, ¿no? Se sigue rechazando, y después hacia las administraciones públicas. No tenemos ciudades accesibles, no tenemos ciudades universalmente accesibles. Eso es Hablamos cierto. Mucho de, de que vamos a hacer una calle accesible, pero después vemos que no solamente es eso, sino que hace falta la accesibilidad hacia la cultura, hacia el ocio, que no hay, ¿no? ¿Qué sería la reivindicación vuestra en estas líneas? Las personas con parálisis cerebral, como es nuestro lema, son gente sin más. Son personas como tú y como yo, lo único bueno, pues que tienen esa lesión, pero no por eso les incapacita para llevar una vida sana, digna y como cualquier otra persona. Y es verdad tú, lo que dices de la accesibilidad, es muy complicado. Nosotros ahora mismo, mira, con el Ayuntamiento de San Juan estamos trabajando para ver si podemos mejorar pues todo. Pues hemos hecho una serie de fotos, pues porque vas por la acera y en medio pues una farola, ya no puedes ir con tu silla de ruedas, aunque la persona que la lleve sea autónoma y sea una silla eléctrica, pues ya no puede pasar por ahí. Pero sobre todo mandar ese mensaje, que es gente como con todas las vivencias, sentimientos, inquietudes, como cualquier otra persona. ¿No pensáis que se está invirtiendo poco en la investigación, sobre todo este caso concreto del cerebro, ¿no?, de por qué se produce y se puede producir esta parálisis cerebral? Si hubiera un poquito más de inversión en esta línea de investigación, ¿pensáis que se podría avanzar hacia, no sé si una prevención total para que para erradicarla, sino en algún medicamento que pudiera combatir este daño al cerebro que va sobre todo al sistema nervioso? Claro, yo más que algún medicamento y demás, como te he explicado, son motivos ajenos por los que se producen. Por ejemplo, en un embarazo puede ser a través de una toxoplasmosis que produzca. Entonces, bueno, pues es evitar eso. Sobre todo también la parálisis cerebral se produce mucho durante el parto, por falta de oxígeno, por una anoxia. Entonces ahí sí que más que investigación sería pues eso, pues tener pues esa previsión de que si esa persona va a poder tener un poco algún sufrimiento fetal, que se anticipase a eso, porque ahora pues también estamos escuchando que muchas veces son muy reacios a hacer cesáreas, entonces pues prolongan mucho el parto, y entonces bueno, pues ahí es cuando puede ocurrir, que es la mayoría de veces. Y luego ya, pues ya te digo, durante los 2-3 primeros años de vida suele ocurrir pues a lo mejor por una meningitis, por ejemplo, que provoca. Entonces, más que nada, todo siempre viene provocado por alguna otra enfermedad o por alguna, pues eso, pues lo que te digo, más que nada es por anoxia en el parto. Estamos haciendo recorrido por el colegio, hemos visto una serie de actividades que están haciendo, de bienvenida, y estamos con Esteban, que es el director pedagógico. Esteban, cuéntanos un poco este centro de educación especial, cuántos alumnos tiene y qué tipo de actividades hacéis con ellos. Vale, nuestro colegio actualmente tiene 36 alumnos, que está dividido en 7 clases, 7 aulas. Tenemos una diversidad de alumnados, principalmente alumnado con parálisis cerebral, pero también tenemos alumnado que tiene otro tipo de problemas, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es adaptarnos completamente al alumno, al nivel cognitivo, a las posibilidades motoras, a todos los aspectos nos adaptamos a ellos. Por eso disponemos de recursos como el de fisioterapeuta, maestro de traducción y lenguaje, profesores de educación especial, aparte que como cualquier colegio ordinario, música de educación física. Gran parte de nuestro trabajo consiste en que ellos puedan comunicarse en la medida de lo posible. Puede abarcar desde una comunicación más funcional a una que sea un sí, no, que también sería funcional, pero por así decirlo, más encaminada a preguntas de sí, no. Luego también ofertamos otro tipo de actividades más enfocadas a nivel motórico, a que se desarrollen, que puedan, si pueden medio caminar, intentar caminar, usando
apoyos, como son los andadores, bipedestadores. Tenemos un amplio recurso que nos permiten un poco hacer ese trabajo y aumentar nuestras posibilidades de ofrecerles a ellos lo que necesitan. Ese es el objetivo principal, que cada uno alcance la autonomía máxima que pueda alcanzar. Eso puede ser desde que se desplace por todo el colegio, que pueda alimentarse solo, que beba agua solo. Cada uno, el límite lo tienen que poner ellos, siempre. Hay una ley de educación donde se está hablando mucho sobre cómo va a quedar el tema de los centros de educación especial. Este es uno de ellos, ¿no? Correcto. ¿Estáis algo preocupados? ¿Pensáis que os va a afectar negativamente? Que es un poco lo que hay entre los profesionales y el resto de personas que trabajan también con colectivos con algún tema de discapacidad o que necesitan algún tema de apoyo. ¿Se os va a mantener? ¿No se os va a mantener? Siempre hemos abogado por la inclusión educativa. De hecho, hay alumnado que ha venido a este centro y nosotros somos los primeros que hemos recomendado a, oye, este alumno ya ha conseguido unas bases buenas, creemos que ya puede pasar a una escuela ordinaria, aula de apoyo. En fin, que nosotros somos los primeros. Lo que es cierto es que ahora mismo la normativa, la legislación, como está contemplándose actualmente, nos está asfixiando ligeramente, de manera que el alumnado que nos va llegando va siendo siempre alumnado de mayor edad, que, por así decirlo, hasta que ven que no pueden sacarle rendimiento en la ordinaria es cuando ya nos lo mandan aquí. Claro, a veces eso puede ser una intervención tardía. En ese aspecto, creo que ahí podrían mejorarse las cosas. Lo que te digo, entiendo totalmente que quieren hacer una inclusión educativa. De hecho, sería lo ideal si estuviesen todos los recursos disponibles en la aula ordinaria para atender a nuestro alumnado. Nosotros estaríamos encantadísimos, pero encantadísimos. Pero como sabemos que actualmente esos recursos no están, es como obligar a unos centros a asumir unas responsabilidades sin tener los recursos, es inviable. Entonces, ellos no van a tener la atención que pueden recibir en un aula, un colegio como el nuestro, que son aulas mucho más pequeñitas. Y ahora vamos a ver otras actividades que se hacen en otros centros, digamos que es la parte de adultos, es el centro de día y la residencia. Y nos va a ayudar para ello Aurora, que es la responsable de estos ambos centros. ¿Cómo empezáis la actividad en un centro de día? Es un recurso para personas que viven en domicilio, dentro de su entorno, y prestamos atención desde la mañana hasta la tarde. Los servicios que prestamos son, por un lado tenemos tratamientos terapéuticos, luego tenemos talleres grupales, y por último las actividades típicas de módulo, como pueden ser todos los apoyos en la higiene, en alimentación, hidratación. Trabajamos tanto en los centros de adultos, tanto en residencia como en centro de día, con los planes de atención individualizados. Lo primero que hacemos es una valoración de la calidad de vida de las personas, y dependiendo qué ámbitos, pues se establece una forma de funcionamiento. Estamos funcionando por grupos más o menos homogéneos en cuanto a capacidades, y luego pues el tratamiento individualizado que cada uno de ellos tenga. Siempre arrancamos con el buenos días, adecuado al grupo con el que estemos trabajando, que lo que estamos haciendo en esa actividad es trabajar un poquito la orientación tiempo espacial y personal, y luego ya arranca con o bien talleres grupales terapéuticos o bien tratamientos individuales terapéuticos. Ofertamos un abanico según sus motivaciones, sus gustos, y es en la asamblea de autogestores donde se decide este tipo de actividades. Te puedo decir, por ejemplo, el tema huerto tiene muchísima salida, teatro, tenemos un abanico grande de actividades. Con respecto a centro de día, con respecto a residencia, la actividad más demandada es el ocio inclusivo, ¿no? Nosotros podemos tener unas instalaciones tremendas, una sala de música como la que tenemos, la piscina terapéutica, pero lo que quieren es salir al entorno, a la comunidad, y disfrutar del ocio como cualquiera de nosotros. ¿Vienen desde por la mañana hasta por la tarde? Más o menos, cuéntanos un poco.
Nosotros arrancamos a las 9 de la mañana, empiezan a venir o bien con el transporte nuestro propio o bien le trae la familia. Arrancamos la jornada con el buenos días, empezamos con los talleres terapéuticos o los tratamientos individuales de cada uno de los profesionales, luego pasamos a lo que es la hidratación, la higiene, la comida, actividad de tarde y luego a las 5 finaliza centro de día. ¿Vosotros cuando salís a pasear, a un centro comercial, con alguna persona con parálisis cerebral, notáis un poco cómo esa mirada no es una mirada cómplice, sino es una mirada un poco más negativa? A ver, el balance en general es positivo. Yo a nivel personal pienso que es más un problema de que las personas no estamos acostumbradas a convivir o a compartir algún tipo de actividad con personas con diversidad funcional y hay muchas veces que no sabemos cómo, ¿no? Sí que hay una apertura, pero muchas veces no tenemos herramientas, tendemos a infantilizar, tendemos a hacer unas actitudes que no benefician esa inclusión. Pero vamos, en general Vamos donde ellos quieren y solemos tener una buena aceptación. La residencia es un recurso que tenéis para chicos, chicas, una edad más avanzada y sobre todo que me imagino que en su ámbito familiar no es posible por distintas dificultades, quizá por su problema de parálisis cerebral muy agudo, ¿no? ¿Cuántas plazas tenéis y cómo actuáis allí? Tenemos 54 plazas concertadas en residencia y efectivamente, como tú dices, es cuando estas personas con parálisis cerebral o discapacidades afines dentro del entorno familiar ya no tienen cabida por las necesidades de apoyo que tienen, por familiares ya de edad avanzada, falta de progenitores. Y entonces son personas que esta es su domicilio estable, su vivienda. Y también cuéntanos un proyecto que tenéis, bueno, que se está haciendo de hace tiempo, que es el respiro familiar. El tema respiro familiar indiscutiblemente es algo que es necesario para personas que todavía están haciendo uso de recursos de centro de día, pero también es verdad que con el tema COVID ha desaparecido ya. Y hoy por hoy no nos lo planteamos el retomar ese recurso. Pero cuéntanos un poco qué es ese recurso. Cuando en casa hay una persona con grandes necesidades de apoyo, con parálisis cerebral. Existe lo que es el cuidador habitual, que suele ser el padre, la madre, familiares directos, sobre todo hoy en día todavía recae sobre la figura materna, ¿no? Entonces, claro, el cuidador habitual también necesita un respiro, necesita cuidarse para poder cuidar. Y este recurso lo que consiste es que estos cuidadores habituales puedan disponer de algunos días de vacaciones, digamos, de desconectar de la situación. Entonces la persona con necesidades de apoyo viene, se queda con nosotros unos días, convive con nosotros y mientras tanto pues el entorno puede cogerse un respiro, como dice el proyecto. Tenéis alguna actividad deportiva propia, ¿no? Cuéntanos esa actividad. El deporte, nosotros, por ejemplo, tema slalom, funcionamos mucho, funcionamos también mucho con la bocha. La bocha es un deporte adaptado, puede participar de forma activa todas las personas que conviven con nosotros porque se adapta a través de la canaleta, del licornio, de diferentes apoyos del asistente para que realmente la actividad la desarrolle la persona. También tenemos una piscina terapéutica donde pues realizamos terapias por el tema de la temperatura del agua que ayuda a esa relajación muscular y ayuda a poder hacer una intervención más trabajada y luego trabajar la psicomotricidad en cualquier tipo de área. ¿Cómo no acabar con una actividad importante que hacen, que es autogestores y autogestoras? La última parte del programa lo vamos a dedicar a en qué consiste este programa. Autogestores es un grupo que nace hace 6 años ya y tiene como objetivo el trabajar los derechos de las personas con parálisis cerebral. Entonces lo que hacemos es, mediante talleres y actividades que proponemos en el grupo, que ellos vayan cogiendo autonomía y autodeterminación para ejercer sus derechos. Normalmente todos los temas que salen son ellos lo que lo proponen, porque son temas que a ellos les afecta directamente. Y de alguna forma u otra, pues ellos son los que
quieren opinar sobre los temas, especialmente sobre aquellos que a ellos les afectan. Ajá. Entonces, normalmente siempre que hay algo que pasa en el centro, a través del grupo, ellos se exponen el tema y ellos toman una decisión. ¿Qué estabais hablando? ¿Qué queréis proponer vosotros? ¿Qué otras cosas afectan a vosotros? ¿Qué queréis? Pues nosotros opinamos nuestras cosas. Uh-huh. Muchas veces, si no nos gusta, si no nos gusta alguna cosa. Y cuando sales a la calle y vas por ahí, ¿qué pedirías a la gente? Que estuviera más adaptado a esas cosas. Porque a veces no está adaptado, a veces tienes que ir por la carretera algunas veces. Entonces, claro, yo creo que es un peligro. Vamos a terminar el programa de hoy, lo vamos a terminar con Javier, ¿no? En nombre, yo creo que de todas las personas de APCA, todos sus compañeros, y él ha sido socio fundador, una de las primeras personas que empezó a trabajar en este grupo de autogestores, que al fin y al cabo, como han visto, lo que se trata es que ellos tienen su capacidad para pedir sus derechos y que les respetemos todos sus derechos, ¿no? Javier, cuéntanos algo de ti, lo que tú quieras decirnos. Hombre, he venido hace 20 años, ayer 20 años, y estoy aquí muy bien, muy a gusto. Somos una persona buena con nosotros y nada más. Nadie quiere que el clima cambie. Quizá porque si lo hace, irremediablemente, cambiará nuestro futuro. Pero paradójicamente, para frenar el cambio climático, el único cambio verdaderamente relevante es el nuestro. Porque solo uniéndonos podremos favorecer una realidad sostenible. Crear climas propicios a aquellos cambios sociales, institucionales, culturales, económicos y empresariales capaces de lograr algo que ahora parece inalcanzable. Recuperar el equilibrio medioambiental. Tú puedes formar parte de esos cambios, de un esfuerzo conjunto del que la Comunidad Valenciana pueda sentirse orgullosa. Como les he venido diciendo, estamos todavía con la guerra y desde aquí ese llamamiento a la paz y ese también llamamiento a la solidaridad de todos ustedes para que sigan colaborando con aquellas entidades que hacen una labor para recoger esos refugiados. Por la paz en Ucrania, les espero la semana que viene.